We've been talking about maturity. Hemos estado hablando acerca de la madurez. And last week, la semana pasada, I received a lot of testimonies from you. Recibí muchos testimonios de ustedes. About how God convicted us. De cómo Dios nos trajo convicción. Because from Genesis to Revelation, porque desde Génesis a Apocalipsis, we find a God that wants to mature us. Encontramos a un Dios que quiere madurarnos. It has to be the desire. Tiene que ser el deseo of our hearts de nuestro corazón to grow, para crecer, to mature, para madurar, and to get better, y hacernos mejor. You were called, tú fuiste llamado, to get better, a mejorar, not bitter, no amargado, not worse, no peor, not cold, no frío. You were called, tú fuiste llamado, to get better, para mejorar, a better you, una mejor tú, a better mind, una mejor mente. And you can't get better, y no te puedes mejorar, if you don't go through tears, si no pasas por las lágrimas. You can't get better, tú no puedes mejorar, unless you go through pain, a tan solo que pases por dolor. You cannot get better, no puedes mejorar, without having to have growing pains, sin tener esos dolores de crecimiento. It's like saying I'm going to get muscles, es como decir de que voy a tener músculos, but you don't work out, pero no ejercitas. You get muscles, tú consigues músculos, by lifting weights, al levantar las pesas. So you can't get better, así que no puedes mejorar, without pain, sin el dolor, struggle, sin la lucha, having to persevere, de tener que perseverar, right? ¿Verdad? It takes hard work, se toma trabajo arduo, to grow, para crecer. It's not something that just happens. No es algo que nomás sucede. It's the valley. Es el valle. It's the dark place. Es el lugar oscuro. It's the places that you've been. Son los lugares donde has estado. And the tears that you have shed. Y las lágrimas que has derramado. The seasons that you go through. Las temporadas por las que pasas. They have a way of growing us up. Tienen una manera de hacernos crecer. So this morning, así que esta mañana, you're either getting better, o te estás mejorando, or you're getting worse, o estás empeorando. You're in one of two places, o estás en uno de los dos lugares. So we talked about several things that mature us last week. Así que hablamos de varias cosas que nos maduran la semana pasada. Where are the good students? ¿En dónde están los buenos estudiantes? Can anybody shout one, two, or three? ¿Alguien me puede gritar uno, dos o tres? Intimacy. La intimidad. What was another one? ¿Cuál era otra? What grows me up? ¿Qué es lo que me crece? The word of God. La palabra de Dios. What grows me up? ¿Qué es lo que me crece? Serving God. El servir a Dios. Community. La comunidad. We can't have those things. No podemos tener esas cosas. And then not grow. Y luego no crecer. Those things. Esas cosas. Grow us. Nos hacen que crezcamos. They develop us. Nos desarrollan. So we can't live in a way. Así que nosotros no podemos vivir de tal manera. Where we serve God. Donde servimos a Dios. Look at me. Mírame. Maturity. La madurez. Doesn't live in a way. No vive de tal manera. Where all we're thinking about. De donde nosotros lo único que pensamos is our need, es nuestra necesidad, our breakthrough, nuestro rompimiento, what God wants to do or should do for me, lo que Dios quiere hacer o debe de hacer para mí. That's an immature way of living. Esa es una manera inmadura de vivir. Because God didn't live for us. Porque Dios no vivió para nosotros. We live for him. Nosotros vivimos para él. Now he's gracious. Ahora él está lleno de gracia. And he's good. Y él es bueno. And he gives you breakthrough. Y él te da el rompimiento. And he supplies your needs. Y él suple tus necesidades. But we don't live our lives. Pero nosotros no vivimos nuestras vidas. With our hands out. Con nuestras manos extendidas. You're not a beggar. Tú no eres un mendigo. You are a son of God. Tú eres un hijo de Dios. A daughter of God. Una hija de Dios. So to grow. Así que para crecer. And mature. Y madurar. Is I'm not focused. Es que no estoy enfocado. On my need. En mi necesidad. Waiting for God to do something. Esperando que Dios haga algo. Or focused on what I don't have. O enfocado en lo que no tengo. I'm focused. Estoy enfocado. On my assignment. En mi asignación. And everything I just mentioned. Y todo lo que acabo de mencionar. Is an issue of your heart. Es una cuestión de tu corazón. Shout my heart. Grita mi corazón. In our text. En nuestro texto. We find in the book of Exodus. Encontramos en el libro de Éxodo. And if we were to study Exodus. Y si estudiáramos a Éxodo. The Lord brings 10 plagues. El Señor trae 10 plagas. Say 10 plagues. Di 10 plagas. We see there the water turning into blood. Ahí vemos el agua que se hace sangre. Then the frogs. Y luego las ranas. Lice. Los piojos. Flies. Las moscas. The livestock pestilence. La pestilencia en el ganado.
boils, úlceras, hail, granizo, the locust, el gusano, the darkness, la oscuridad, and then the killing of the firstborn child. Y luego la matanza del primogénito. That's a lot of chaos. Eso es mucho caos. And all of this is occurring. Y todo esto está ocurriendo. Because God needs to deal with the heart of man. Porque Dios necesita lidiar con el corazón del hombre. God wants to deal with Pharaoh's heart. Dios quiere lidiar con el corazón del faraón. So he sends the water to turn to blood. Así que él envía que el agua se convierta en sangre. Can you imagine living in a time? ¿Te puedes imaginar vivir en un tiempo? Where the very source of your water, donde tu fuente de agua, it turns to blood, se convierte en sangre. And you can't drink water. Y no puedes tomar agua. Because it's just blood. Porque solamente es sangre. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? When you're lying down to sleep, cuando te vayas a acostar, and there's frogs all over you, y hay ranas por todo alrededor, in your car, en tu carro, outside in the supermarket, afuera allá en el mercado. Can you picture? ¿Te puedes imaginar? Having lice, tener piojos, everywhere, en todas partes. You can't get away from them. No te puedes alejar de ellos. Or all the livestock is dying. O que todo el ganado se esté muriendo. Or everything's dark. Donde todo es oscuro. Or everybody has boils. Donde todos tienen úlceras. Or it won't stop raining. O no deja de llover. And the firstborns, y los primogénitos, are being killed. Son matados. That is our ese es nuestro texto. And all of that happened, y todo sucedió, because God needs to deal with the heart, porque Dios necesita lidiar con el corazón. We see that these plagues, vemos que estas plagas, let me give you a backdrop picture, déjate doy un trasfondo, all of these plagues, todas estas plagas, they represent judgment, representan juicio. They're falling, the judgment is falling on the Egyptians, el juicio está cayendo sobre los egipcios, because of the slavery that they put Israel through, por poner a Israel en esclavitud. Those 400 years, en esos 400 años. Now Israel, ahora Israel, they continue to be slaves, continúan siendo esclavos. Even after these plagues, aún después de estas plagas, they were slaves to the Babylonians, eran esclavos a los babilonios. They were slaves to the Assyrians, eran esclavos a los sirios. And when you look at this backdrop, y cuando tú ves este trasfondo, and all of the plagues, y todas las plagas, you look at Egypt, tú ves a Egipto, and who they worshipped, y a quién adoraban. Egypt worshipped the Nile River's god. Egipto adoraba al dios del río Nilo. Now that god was called Happy. Ahora ese dios se llamaba Happy. Like happy, así como contento, happy. And the Nile River, y el río Nilo, they worshipped there. Ahí adoraban. Picture the Nile River. Ahora imagínate el río Nilo. And the god of the Nile River, y el dios del río Nilo, was happy. Era happy. And that's who the Egyptians worship. Y ese era lo que adoraban los egipcios. So that Nile River, así que ese río Nilo, becomes blood. Se convierte en sangre. The very place, el mismo lugar, where they worship, donde adoran. And God is doing this, y Dios está haciendo esto, to deal with the heart of man, para tratar con el corazón del hombre. So Pharaoh, así que el faraón, he calls the wizards, él llama a los brujos. He calls the sorcerers, él llama a los hechiceros. And he said, fix it. Y les dice, arréglalo. And these men, y estos hombres, the witches, los brujos, wizards, los hechiceros, sorcerers, los hechiceros, they have power, ellos tienen poder, they have power to replicate, ellos tienen poder para replicar, they can replicate the plague, pueden replicar la plaga, but they could not stop the judgment, pero no pudieron parar el juicio, because there is only one God, porque solo hay un Dios, one powerful almighty God, un Dios todopoderoso, that says enough, que dice basta. And nobody, y nadie, could stop the plague. Pudieron parar la plaga. In our text, en nuestro texto, we see a God, vemos a un Dios, that is a God of vengeance, que es un Dios de venganza. Say the God of vengeance, Dios de venganza. And when you look at these 10 plagues, y cuando vemos estas 10 plagas, it is a mirror, es un espejo, it is a shadow, es una sombra, of the book of Revelation, del libro de Apocalipsis. In the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, you see the 7 seals, vemos los 7 sellos, of the coming of Jesus, de la venida de Jesús, the 7 trumpets, las 7 trompetas, the 7 cups of judgment, los 7 vasos de juicio. At the end of the story, y al final de la historia, and what
is going to happen with all of humanity. Y lo que va a suceder con toda la humanidad. To initiate a new time. Para iniciar un nuevo tiempo. God has always been a God of plans. Dios siempre ha sido un Dios de planes. He doesn't improvise as he goes along. Él no improvisa mientras va por el camino. No, he tells us ahead of time. No, él nos dice antes de tiempo. Of what he's going to do. De lo que él va a hacer. In Matthew 24. En Mateo 24. When you see rumors. Cuando veas rumores. Rumors of wars. Rumores de guerra. When you see, cuando tú ves, the love of many grow cold. El amor de muchos enfriarse. When you see, cuando ves, strange things in the sky. Cosas extrañas en el cielo. When you see, cuando tú ves, the division. La división. The wickedness. La maldad. He said, prepare. Él te dice, prepárate. Because my time is coming. Porque mi tiempo viene. So God, así que Dios, does not improvise. No improvisa. He tells you what's coming. Él te dice lo que viene. And his judgment. Y su juicio. Is terrible. Es terrible. Now Israel, ahora Israel, has to go through the judgment. Tiene que pasar por el juicio. Yes, God kept them. Sí, Dios los mantuvo, los guardó. God cared for them. Dios los cuidó. But they had to still go through the judgment. Pero ellos aún tenían que pasar por el juicio. They just still had to walk through the frogs. Aún tuvieron que caminar por medio de las ranas. The lice. Los piojos. They still had to suffer. Ellos tuvieron que sufrir aún. Endure pain. Y perdurar el dolor. And go through hard times. Y pasar por tiempos difíciles. And when I look at this story, y cuando yo miro esta historia, I think it's no different than today. Yo pienso que no es diferente que el día de hoy. Because in that time, porque en ese tiempo, the people had turned their back on God. Las personas habían volteado se habían volteado con Dios. And this is a crucial time. Y ese es un tiempo muy crucial. In America. En América. And across the nations of the earth. Y a través de las naciones de la tierra. Because America. Porque América has turned their back on God. Ha volteado su espalda a Dios. And God's judgment. Y el juicio de Dios is no joke. No es una broma. There is a remnant though. Hay un remanente. And his eyes are upon the remnant. Y sus ojos están sobre el remanente. The people that will say, el pueblo que dirá, I will serve him. Yo le serviré. I will love him. Yo le amaré. I will not leave him. Yo no lo dejaré. I will not forsake him. Yo no lo abandonaré. And so God, y así que Dios, when you look at this story, cuando tú ves esta historia, it's about the struggle. Se trata de la lucha of a heart, de un corazón, just like you and I. Así como el tuyo y el mío. I see two hearts. Yo veo dos corazones. In the book of Exodus. En el libro de Éxodo. When I say two hearts, cuando yo digo dos corazones, I don't mean you either are one or the other. Yo no estoy diciendo que tú eres uno o eres el otro. I am suggesting. Estoy sugiriendo. That perhaps those two, que a lo mejor esos dos, live inside of us, viven dentro de nosotros, the struggle, la lucha, that we have to walk through, que tenemos que caminar, so that we can finish strong, para poder terminar fuerte. I say it and I'll say it again. Lo digo y lo diré otra vez. It's not how we start. No es como empecemos. It's how we finish. Es como terminemos. He, aquel, who endures till the end, quien dura hasta el final, shall be saved. Será salvo. Amen. Amen. So here in our story, así que aquí en nuestra historia, we see two hearts. Vemos dos corazones. We see a prideful heart. Vemos un corazón orgulloso. And we see a humble heart. Y vemos un corazón humilde. And we just read in our text, y acabamos de leer en nuestro texto, that God had to harden the heart of Pharaoh. Que Dios tuvo que endurecer el corazón del faraón. I thought about that. Yo pensé acerca de eso. Doesn't that go against his will? ¿Acaso eso no va en contra de su voluntad? Because it's our decision. Porque es nuestra decisión. What we do with the heart. Lo que nosotros hacemos con el corazón. So, what does it mean? Así que, ¿qué significa? That God hardened the heart of Pharaoh. De que Dios endureció el corazón del faraón. And I thought about his pride. Y yo pensé acerca de su orgullo. How much pride? ¿Cuánto orgullo? Is in the heart. Está en el corazón. That now God himself has to harden it. Que ahora Dios mismo tiene que endurecerlo. Where God says enough. Donde Dios dice ya basta. And then I look at the other heart. Y luego veo el otro corazón. Moses. Moisés. He's a humbled heart. Él es un corazón humillado. And how much humility? ¿Y cuánta humildad? Does it take? Se necesita. For you and I. Para que tú y yo. To live our lives. Vivamos nuestras vidas. Where God can trust us. Donde Dios puede confiarnos. Because of the condition of our heart. Por causa de la condición de nuestro corazón. When you look at Moses. Cuando tú ves a Moisés. God gives him a rod.
Dios le da una vara. Remember the rod? ¿Se acuerdan de la vara? We've seen the Red Sea open, right? Vemos que se partió el Mar Rojo. And that rod, y esa vara, would cause Moses, causaba que Moisés, to perform so many miracles. Hiciera tantos milagros. On one occasion, he threw it on the ground. En una ocasión la tiró al suelo. And do you remember what it became? ¿Y se acuerdan de lo que se convirtió? A snake. Una víbora. There were so many miracles. Había tantos milagros. That came because of that rod. Que vinieron por causa de esa vara. In one occasion. En una ocasión. Moses puts his hand in his coat. Moisés puso su mano dentro de su abrigo. And when he pulls it out. De su manto y cuando la saca. It's full of leprosy. Está llena de lepra. When he puts it back in. Y cuando la vuelve a meter. And brings it out. Y la vuelve a sacar. It's completely healed. Está completamente sana. This guy. Este hombre. When he's looking at the Red Sea. Cuando él está mirando el Mar Rojo. And he says, God, y él dice, Dios, Pharaoh's coming behind me. El faraón está detrás de mí. I'm going to be destroyed. Voy a ser destruido. And God said to him, y Dios le dijo, what do you have in your hand? ¿Qué es lo que tienes en la mano? A rod. Una vara. He said, then lift it up. Y le dijo, entonces levántala. And when he lifted it up, y cuando la levantó, that Red Sea opened. Ese Mar Rojo se abrió. Like two walls. Así como dos muros. And the Bible says, y la Biblia dice, that the ground, que el suelo, was completely dry. Estaba completamente seco. Look at the ministry. Mira el, el ministerio, the ministry that God gave Moses, que Dios le dio a Moisés. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? If God put a rod in your hand, si Dios pusiera una vara en tu mano, that can control the climate, que puede controlar el clima, that can control situations, que puede controlar situaciones, that can open up the Red Sea, que puede abrir el Mar Rojo, that can turn water into blood, que puede convertir el agua a sangre, that can lift it up, que puede levantar, and call plagues to come, y que llame a las plagas venir. What would you do with your rod? ¿Qué harías tú con tu vara? That is an issue of your heart. Esa es una cuestión de tu corazón. And I see two hearts. Y yo veo dos corazones. I see the heart of Moses. Yo veo el corazón de Moisés. And I see the heart of Pharaoh. Y yo veo el corazón del faraón. Moses. Moisés. Is humble. Es humilde. He's a leader. Es un líder. Who's called to lead. Quien ha sido llamado a dirigir. All of us. A todos nosotros. Are leaders. Todos nosotros somos líderes. All of you. Todos ustedes. Are leaders. Son líderes. You're leading something. Estás dirigiendo algo. And Moses. Y Moisés. Is called to lead. Es llamado a dirigir. And the Pharaoh. Y el faraón. His heart. Es su corazón. Gets harder. Se hace más duro. And harder. Y más duro. And harder. Y más duro. And it says. Y dice. That he was so full of arrogance. De que estaba tan lleno de arrogancia. That God has to harden his heart more. Que Dios tiene que endurecer su corazón aún más. I want you for a moment. Yo quiero que por un momento. To not look at anybody's heart but yours. Que no mires el corazón de nadie más sino el tuyo. I want you for a moment. Yo quiero que por un momento. To examine your own heart. Examines tu propio corazón. Not out of condemnation. No de condenación. Out of conviction. Sino de convicción. So that you can finish well. Para que termines bien. Lead well. Que dirijas bien. Carry the rod of authority well. Que cargues la vara de autoridad bien. In Numbers 12:3. En Números 12:3. Look at what it says about Moses. Mira lo que dice de Moisés. Let's read it out loud. Léalo en voz fuerte. Now, the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Léalo en voz alta. Léalo conmigo. Dice, Moisés era un hombre muy humilde. Más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. That's pretty incredible. Eso es increíble. Because when you think of Moses, porque cuando piensas de Moisés, how many of you think of Moses in like an angry man? ¿Cuántos de ustedes piensan de Moisés como un hombre enojado? Hello? Hello? Yes, no? Sí, no. Do you remember? ¿Ustedes se acuerdan? When the children of Israel, cuando los hijos de Israel, they are just not changing. Nomás no están cambiando. And they're not transforming. Y no se están transformando. And so he hits the rock. Y así que él golpea la piedra. So that water can gush out. Para que el agua salga. When you look at Moses, cuando miras a Moisés, he had a lot of angry moments. Él tenía momentos muy mucho de ira. Yet the Bible says, pero and we just read it, pero la Biblia dice y lo acabamos de leer, that Moses, que Moisés, was what? ¿Era qué? Very humble. Era muy humilde. More than all the other men. Más que cualquier otro hombre. On the face of the earth. En la tierra.
But when I think of Moses, pero cuando pienso en Moisés, I think of him climbing the Mount Sinai. Yo pienso de él subiendo al Monte Sinaí. And he's in the glory of God. Y él está en la gloria de Dios. And his hair turns white. Y su cabello se hace blanco. Right? And he comes down with the Ten Commandments. ¿Verdad? Y luego baja con los diez mandamientos. And he looks at the people. Y luego él mira al pueblo. And they're all worshiping Baal. Y todos están adorando a Baal. You know what Moses does? ¿Sabes lo que hace Moisés? He grabs the Ten Commandments. Él agarra los diez mandamientos. And he threw it on the ground. Y los tiró hacia el suelo. He was angry. Él estaba enojado. Yet the Bible says. Pero la Biblia dice. Now the man Moses. Que ahora el hombre Moisés. Was the most humble there was. Era el hombre más humilde que hubo. Yet he had angry moments. Pero él tenía momentos de ira. Two hearts. Dos corazones. Look at Pharaoh. Mira al faraón. The Bible says that God hardened his heart. La Biblia dice que Dios endureció su corazón. What does that mean? ¿Qué significa? Does it go against God's will? ¿Va en contra de la voluntad de Dios? How did God harden his heart? ¿Cómo endureció Dios su corazón? And is it possible? ¿Y es posible? That God is hardening our hearts. De que Dios esté endureciendo nuestro corazón. When I study that, cuando yo estudié esto, it's not that God took his hand. No es de que Dios tomó su mano and then hardened his heart. Y luego endureció su corazón. It's that pride. Es de que el orgullo was so great in Pharaoh's life. Era tan grande en la vida de Faraón that it took root. Que hizo raíz. And pride began to grow. Y el orgullo empezó a crecer. And God didn't do anything about it. Y Dios no hizo nada acerca de ello. In other words, en otras palabras, pride will guide you. El orgullo te guiará. And God steps back. Y Dios se hace hacia atrás. And says, I'm not going to stop it. Y dice, yo no lo voy a detener. And I'll let Proverbs 16:18 work in your life. Y voy a dejar que Proverbios 16:18 trabaje en tu vida. Read it with me. Léalo conmigo. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez. El espíritu. So pride, así que el orgullo, was growing in Pharaoh. Estaba creciendo en Faraón. While humility, mientras la humildad, was growing in Moses. Estaba creciendo en Moisés. And the Pharaoh, y el faraón, his heart, su corazón, got stubborn, se hizo más terco, and rebellious, y rebelde. But Moses, pero Moisés, who carried power, quien cargaba poder, and authority, y autoridad, his heart was humble, su corazón era humilde. Shout Moses, grita Moisés. Moses, Moisés, he knew how to repent. Él sabía cómo arrepentirse. Moses, Moisés, he was grateful. Él era agradecido. Even in the times, aún en los tiempos, that were so great, que eran tan grandes, and hard, y difíciles. He loved God. Él amaba a Dios. If you study the scriptures, si estudias las escrituras, and the life of Moses, y la vida de Moisés, with as much power as was given to him, con tanto poder que se le ha dado, Moses had something. Moisés tenía algo. He loved God. Él amaba a Dios. And his heart, y su corazón, was full of something. Estaba lleno de algo. It was full of the fear of God. Estaba lleno del temor de Dios. Shout the fear of God. Grita el temor de Dios. Here's Moses. Aquí está Moisés. Who receives powerful ability. Quien recibe habilidad poderosa. Extraordinary capacity. Una capacidad extraordinaria. Yet remains humble enough. Pero se mantiene suficientemente humilde to do the task that's in front of him. Para hacer la tarea que está delante de él. Look at Moses. Mira a Moisés. He doesn't move from his position. Él no se mueve de su posición. Even when things don't go his way. Aunque las cosas no se vayan a su manera. Moses. Moisés. He understood. Él entendió. The dealings of God. Cómo trata a Dios. He knew. Él sabía. Seeing all of the plagues. Viendo a todas las plagas. That God works all things for good. De que Dios obra todas las cosas para bien. Because that's what humility does. Porque eso es lo que hace la humildad. It lets you see the goodness of God. Te deja ver la bondad de Dios. Pride speaks like this. El orgullo habla así. Why did God let it? ¿Por qué lo dejó Dios? I don't understand. Yo no entiendo. And you look at what you don't have. Y tú miras a lo que no tienes. But humility. Pero la humildad. Says I don't understand. Dice yo no entiendo. But one thing I do know. Pero una cosa sí sé. That God works everything around for the good. De que Dios obra todo para bien. Everything.
Todo. The good, lo bueno, and the bad, lo malo, the highs and the lows, los altos y los bajos. He works it out for my good. Él lo trabaja para mi bien. Humility does that. Eso es lo que hace la humildad. Moses, Moisés, stays in his task. Se mantiene en su tarea. He stays. Él se mantiene ahí. Now when you look at Moses, ahora si ves a Moisés, you see that he could see the purpose even in the darkness. Tú ves que él puede aún ver el propósito aún en la oscuridad. But not the Pharaoh. Pero no el faraón. The Pharaoh's heart got hardened. El corazón del faraón se endureció. It was a prideful heart. Era un corazón orgulloso. It was filling. Era, estaba llenando. And filling his heart. Y llenando su corazón. Pharaoh. Faraón. He sees the plagues. Él ve las plagas. And he finally says, y al final dice, let my people go. I'm going to let the people go. Deja al pueblo que se vaya. I'm going to let them go. Yo los voy a dejar que se vayan. And you know what he says? ¿Y sabes lo que les dice? You all go. Ustedes vayan. And go worship your God. Y vayan y adoren a su Dios. And by the way, go ask him to bless me. Y al caminar, ustedes pídanle que me bendiga. Él dijo eso. He said that. Dígale a su Dios, tell your God, que me bendiga, for him to bless me. Dígale a su Dios, tell your God, que me traiga rompimiento, for him to bring me breakthrough. Yo no lo sirvo, I don't serve him. Yo no lo alabo, I don't praise him. Porque tengo orgullo en el corazón, because I have pride in my heart. Pero ahí hagan una oración para mí. But there, go and make a prayer for me. Tell me if that doesn't happen today. Dime si acaso eso no sucede hoy. He doesn't believe in God. Él no cree en Dios. He doesn't serve God. Él no sirve a Dios. He doesn't worship God. Él no adora a Dios. He doesn't even love God. Él ni siquiera ama a Dios. Yet he wants the blessing of God. Pero él quiere la bendición de Is Dios. Is that not like our times today? ¿Acaso no es como nuestros tiempos hoy? ¿Vas a la iglesia? And you go to church? Ora por mí. Oh, pray for me. Quiero que tú ores por mí. I want you to pray for no, me. No, no, no. You need to pray. No, no, no. Tú tienes que orar. Because God wants intimacy with you. Porque Dios quiere intimidad contigo. We want the blessing. Queremos la bendición. But we don't want the blesser. Pero no queremos al que bendice. We want the breakthrough. Queremos el rompimiento. But we don't want our father. Pero no queremos a nuestro padre. That's pride. Eso es orgullo. And that was the Pharaoh. Y ese era el faraón. He said, él dijo, go pray for me. Ve ora por mí. Tell him to bless me. Dile que me bendiga. And that's what people do nowadays. Y eso es lo que hacen la gente hoy en día. And this is what I see. Y esto es lo que veo. In our world today. En nuestro mundo hoy. As I travel. Mientras yo viajo. Two hearts. Dos corazones. The heart of Pharaoh. El corazón del faraón and the heart of Moses, y el corazón de Moisés struggling in each and every one of us. Luchando dentro de cada uno de nosotros. The first plague, la primera plaga that hits the earth, que cae sobre la tierra. Pharaoh doesn't care. A faraón no le importa. He don't care about other people. A él no le importa a las otras personas. He doesn't surrender. Él no se rinde. He doesn't say, hey, God. Él no dice, oye Dios. No, his heart, no, su corazón just got harder, se hizo más duro and harder, y más duro and harder, y más duro. When you look at the Bible, y cuando miras la Biblia, and you study the end times, y tú estudias el tiempo final, it's called the spirit of the Antichrist. Se llama el espíritu de anticristo, and it's after our hearts. Y está detrás de nuestro corazón. He wants your heart hard. Él quiere tu corazón duro. So when you come to a place, así que cuando vienes a un lugar, that's in the presence of God, que está en la presencia de Dios, your heart is a rock. Tu corazón es una piedra, and you feel nothing anymore. Y tú ya no sientes nada, because your heart has gotten hardened. Porque tu corazón se ha endurecido. But God is speaking. Pero Dios está hablando to the nations of the earth, a las naciones de la tierra, so that the people of God, para que el pueblo de Dios can become sensitive again, se pueda hacer sensible otra to vez a living father, a un Dios vivo, who wants to be intimate with his children, quien quiere ser íntimo con sus hijos. You see, that's what pride does. Sabes que eso es lo que hace el orgullo. Pride hardens our heart. El orgullo endurece nuestro corazón. It is the spirit of an antichrist. Es el espíritu de anticristo. And we see it. Y lo vemos. When you think of ourselves, cuando pensamos en nosotros mismos, we can see it. Podemos verlo. The struggle within. La lucha por dentro. The struggle that happens. La lucha que sucede. In a human being. En un ser humano. Two hearts. Dos corazones. Beating in one body. Latiendo en un cuerpo. You see it. Lo ves. The struggle. La lucha. In the spouse. En el cónyuge. That is so self-absorbed. Que está tan autoabsorbido. In the spouse. En el cónyuge. That doesn't have the wife in mind. Que no tiene a la esposa en mente. Or the husband in mind. O al esposo en mente. You see it. Tú lo ves. In families. En las familias. You see it. Lo ves. In children. En los hijos. As they rebel. Mientras ellos se rebelan. Against their parents. En contra de sus padres. You see it. Tú lo ves. In the church. En la iglesia. Because you don't care about the church anymore. Porque ya no te importa la iglesia. You see it. Tú lo ves. That we don't meet the needs of others. Que ya no suplimos las necesidades de los demás. Because we're so preoccupied with our own needs.
Porque estamos tan preocupados por nuestras propias necesidades. You see it. Lo ves. In the coldness of our hearts. En la frialdad de nuestros corazones. When other people cuando otras personas are needing God. Necesitan de Dios. But we're so self-absorbed. Pero estamos tan autoabsorbidos. That we just pass them by. Y nomás los pasamos. It's a struggle of all of our hearts. Es una lucha de todos nuestros corazones. And I include myself. Y yo me incluyo a mí misma. There's a Moses. Porque el Moisés and a Pharaoh y un faraón that lives inside us all. Que viven dentro de todos nosotros. The Pharaoh el faraón refused to yield. Se negaba a cederse. He didn't want to yield. Él no quería ceder. He had his own reason. Él tenía su propia razón. He refused to yield. Él se negaba a ceder. It was a struggle. Era una lucha to let go. Para dejarlo ir. It was a struggle. Era una lucha to release it to God. Para dejárselo a Dios. Have you ever struggled? ¿Alguna vez has luchado? To let a part of you de, let go de, to God? Que una parte de ti suelte y lo deje ir a Dios. Has there ever been something? ¿Ha habido algo? Come on, I'm talking to real people. Vamos, estoy hablando a gente verdadera. Has there ever been a place? ¿Ha habido un lugar? A part of you parte de ti that holds on so tight que se aferra tanto that you're afraid que tienes temor to let it go to God de soltárselo a Dios because you're afraid porque tienes temor that he's got a better plan than you de que él tenga un plan mejor que el tuyo or he's not going to do it the way you want. Que él no lo va a hacer la manera que tú quieres. And you're afraid to let it go. Y tú tienes temor de soltarlo. Let go of your childhood. Suelta tu niñez. Let go of your pain. Suelta tu dolor. Let go of the fear. Suelta el temor. Let go of the stubbornness. Suelta la terquedad. To let go of the pride. Para sueltes el orgullo. And you hold on. Y te aferras. And that heart y ese corazón is working against you. Está trabajando en tu contra. It is the struggle es una lucha of all of our lives. De todas nuestras vidas. But today, pero hoy the Spirit of God el Espíritu de Dios speaking to our lives está hablando a nuestras vidas to say the day is coming para decir el día ha llegado that only one heart que donde un corazón will beat for God va a latir por the Dios heart of humility, el corazón de humildad the heart of brokenness, el corazón de quebrantamiento the heart of love, el corazón de amor the heart of God, I surrender, el corazón de Dios lo rindo will lead us today. Nos va a dirigir hoy when you look at Moses, cuando tú miras a Moisés I am surprised. Yo estoy sorprendida at the power God gives him. Al poder que Dios le da. He lifts the rod. Él levanta la vara. And heaven responds. Y el cielo responde. He will make a declaration. Él hará una declaración. And the earth responds. Y la tierra responde. He gives the order to the sun and the moon. Él da el orden a la, al sol y a la luna. And they respond. Y ellos responden. He has so much power. Él tiene tanto poder. He speaks. Él habla. And it's done. Y se hace. He walks in the church. Él entra a la iglesia. And the glory comes down. Y la gloria cae. He carries. Él carga. So much power. Tanto poder. On one occasion. En una ocasión. He was in the glory. Él estaba en la gloria. And he didn't need hair dye. Y él no necesitaba tinte para el cabello. His hair turned white. Su cabello se hizo blanco. He had to put a veil over his face. Él tuvo que poner un velo sobre su rostro. Because people couldn't look at him. Porque las personas ni lo podían ver. Because he was so bright. Porque era tan deslumbrante. Because he was in the presence of God. Porque él estaba en la presencia de Dios. Yet when you look at his heart. Pero cuando miras su corazón. And you look at his cry. Y tú miras su clamor. You know what his cry was? ¿Sabes lo que era su clamor? Let us go worship our God. Vamos a ir a adorar a nuestro Dios. That was his cry. Ese era su clamor. Let us go worship God. Déjanos ir a adorar a nuestro Let Dios. Let us go pray unto God. Vamos a ir a orar a Let Dios. Let us go serve God again. Déjanos ir a servir a Dios otra Let vez. Let us turn our hearts to God again. Déjanos volver nuestro corazón a él otra When vez. You look at his heart, cuando tú miras su corazón. He stayed in his assignment. Él se quedó en su asignación. I looked at Nancy today in my office. Yo miré a Nancy en mi oficina. I said, "Do you want to know what a general is?" Y le dije, "¿Quieres saber qué es un general?" A general. Un general. Will show up. Se presentará when they don't want to. Cuando no quieren. A general. Un general. Will be consistent. Va a ser consistente. When they don't want to. Cuando ellos no quieren. A general. Un general. Will do. Hará. When they don't feel like it. Cuando ellos no sienten a hacerlo. A true general. Un general verdadero. Even when they're sick. Aún cuando estén enfermos. They will show up. Ellos se presentarán. And they will give God their best. Y le van a dar a Dios su mejor. Moses. Moisés. Was consistent. Era consistente. He persevered. Él perseveró. When he didn't want to. Cuando él no quería. When he wanted to stop. Cuando él quería parar. He kept going. Él seguía adelante. And kept going. Y seguía adelante. And kept persevering. Y seguía perseverando. He took care of his assignment. Él cuidó de su asignación. I just lost half the church right.
right there. Acabo de perder la mitad de la iglesia ahí. No, yo ya no voy a servir ahora. No, I'm not going to serve today. Porque estoy pasando por tantos problemas. Because I am going through so many problems. Si tú vas a parar de servir a Dios. If you're going to stop serving God. Porque tienes tantos problemas. Because you have so many problems. Nunca vas a servir a Dios. You're never going to serve God. El general. The general. Sirve. Serves. En lo bueno. In the good. En lo malo. In the bad. Cuando hay mucho. When there is a lot. Y cuando hay poco. And when there is a little. Pero sirve. But he serves. Persevera. He perseveres. That's a good place. Ese es un buen lugar. To give God a praise. Para darle a Dios una alabanza. He took care. Él cuidó. Of his assignment. De su asignación. Do you? ¿Tú? He walked in something. Él caminó en algo. That the America. Que América. Even the church. Aún la iglesia. Even pastors falling. Aún los pastores que caen. They have fallen away. Se han alejado. Of the fear of God. Del temor a Dios. The fear of God. El temor a Dios. Needs to burn in us again. Que vuelva a arder en nosotros. We need to return. Necesitamos regresar. To the fear of God. Al temor a Dios.